Bueno, aquí estamos en Opel, MMAU, y es Opel Mokka E. Este es eléctrico 100%, vamos a ver la chapita. Y como veis aquí, pues tiene 100 caballitos, consumo combinado de 17 y con una autonomía de 342 kilómetros. El color, pa' flipar. Verde. El color verde, me ha encantado. Verde. ¿Te ha gustado el color? No. Buah, vaya, chaval. Sí, te miento, haz otra toma. Espera un poco, Otra toma. Sí, mira, estamos aquí en Opel. ¿Qué te parece el color? El color de flipar. Alucinante, ¿verdad? Está encantado, ¿no? Bueno, es un color atrevido. ¡Oh, qué bonito por dentro! ¡Qué bonito por dentro! Bueno, este me gusta. Mira, muy bonito. Aquí no, o sea, se satura típico con nada. Aquí tienes un poco pantalla inclinada. Oye, para conductor. Oye, muy bonito por dentro. El sí. Espacio... Bueno, asientos... Los asientos, sí, sí, los asientos son muy bonitos. Mira el asiento. Se ve como de piel, mezcla piel y alcántara, ¿no? Es semipiel, piel por aquí y por aquí es tipo como... ¡Wow! Me encanta los pedalitos. Oye, sí, muy bonito dentro. No entiendo muy bien la viserita esa. ¿Cuál? La boina, esta que tiene ahí, esta visera. Ah, esto para que no toque sol y no refleja, amor. Para que esté igual más oscuro, ¿no? Sí, para que no refleje. Pero el color me gusta. ¿Qué tal por dentro se nota? Espacioso, ¿verdad? Sí. Mira cómo es de alto. Otra cosa que no me gusta es que no tiene eléctrico. No tiene eléctrico, ¿no? Sí, quizás hombre, no por es aquí tope está de gama. Muy bonito, ¿eh? Esto es muy... Aquí tiene como embellecedores de fibra de carbono, pero... Después, palanca, chulo. Mira cómo es. Es como un pequeño así, pellizquito. Ah, sí, un sí, pellizquito para adelante y para atrás. Sí, palante, para pero atrás. Bueno, tiene dos pantallas bastante majas, ¿eh? Puedes desenchufar el... ¿Ves? Estamos hablando de 100 caballos. Y son 300 kilómetros de autonomía. La verdad es que... ¿Qué hacemos dentro de este coche? Va un caballo. Para un juguetito. Para un juguetito. ¿Esto para pequeño miau-miau? ¿Sí? ¿Para pequeño miau-miau? Bueno, por detrás es muy bonito. A mí me encanta el color. La chica nos decía que no. Pero a mí me encanta el color. ¿A ti te gusta el color? Sí, ¿eh? Es que me ha dicho una chica antes. A mí no me gusta. Digo, pues... No, muy mal, muy mal, muy mal. El color es muy bonito. Llantas, esto tiene pinta de ser 17. No lo veo por... ¡Ah, 18! ¡Oh, qué fuerte! Metálico. Muy bonito. No lo habíamos visto así de cerca, ¿verdad, Memeo? ¿El qué? Pero muy bonito. Fibra de carbono. A ver qué tal atrás. ¿Lo has visto atrás? No, no lo he visto. Pero bueno. Justinian. A ver, es que no es muy grande tampoco. ¿Cuánto vale? Tampoco puedes pedir. Pero está muy bonito. Qué caliente está. Muy bonito. Bueno, ahora vamos a pasar por Peugeot. Estamos en Peugeot. Y aquí está el hermano gemelo, que es el E208. Es un poquito como el Opel, pero muy bonito también. El color, la verdad es que están sacando, los colores son llamativos, muy bonitos. Vamos a ver la ficha técnica de este también. Bueno, ficha técnica. Carga 22 kilovatios, hasta el 80%. Nos haría en 30 minutos, potencia máxima de carga 100 kilovatios, consumo medio, no sé si no lo pone por aquí, llantas 17, hay 8 colores diferentes y está muy bien. ¿Y caballos? La verdad es que ¿cuántos es bonito, tiene? Bonito. Vamos a verlo por detrás. Los espejos en negro. Muy bonito. Aquí con la E.
Bueno, el maletero. Maletero no se puede pedir más. Pequeñito. Pero tampoco podemos pedir más. Oh, el interior también es bonito, mira. ¿Eh? Se ve como realidad aumentada el cuadro, me parece a mí. ¿Qué botón es? Bueno, ahí tiene como otro. Como otro. ¿Otro qué? Otra pantalla. Los mandos. También tiene la misma palanquita de. Ya he visto, son dos pantallas. Sí, son como. Como doble, ahí hace como una sensación doble. Un fondo y una parte delantera. ¿Sí? Los asientos también tienen pinta de ser cómodos, ¿verdad? Sí, estos asientos más cómodos que de sí. Allá. Fíjate, está muy el bien. Volante pequeñísimo. El volante pequeño, sí, pero tiene buena pinta, ¿eh? Yo lo vi un poquito pequeño. Sí, muy se veía más grande el Moca, ¿verdad? Muy justito. Está bastante bien, me gusta. Aquí lo tenéis.